Esta es otra propuesta. Como os he dicho antes, Funda Nórdica sigue siendo la misma, la de lino. Y lo único que hemos cambiado son las fundas de los cuadrantes, y aquí he puesto cuadrantes de 60x60. Y le he puesto un rosa palo con el pleat así, un poquito así también del mismo tono. Y bueno, la cama es como más dulce, ¿no? Es más dulce, y como no, el cojín geométrico, que si lo quito también queda bonito, es más sencillo y también una cama pues así muy dulce. Y estamos otra vez, pues igual, lo mismo. Puedes poner tu manta encima, esta así blanca, los flecos, que son muy bonitos los flecos de las mantas, a mí me encantan. Más las caídas son muy bonitas y le da mucha calidez a la cama. Y luego también os enseño la otra manta que tengo para que veáis los contrastes, que son bonitos, que siempre, como os he dicho antes, como siempre mis básicos son muy neutros, luego me permite hacer muchas combinaciones. El negro también queda precioso. Y luego lo mismo, este mismo cojín, que lo tengo en este tono, también lo pongo aquí con la manta negra, porque así de alguna manera, pues también el color del cojín con la manta quedan a juego. Pues es una cama que antes era dulce y ahora, cambiando estos tonos, introduciendo este más oscuro, es una cama pues ya más, un poquito más austera dentro de femenina, pero con un punto así masculino, que es el color este que le da el negro, pero sigue siendo pues una cama muy, muy femenina y gustosa.